probarlo. ¿Y ellos? ¿Nos sacas un vinito con vino de vino, queso? ¿No? Sí, sí, sí. Vino tinto. Vino tinto. Esto que tú consideres. Curro, ¿el queso lo hacéis vosotros? Hacerlo, no, curarlo. Lo curáis, compráis el queso fresco. Sí, y lo curamos aquí. Y lo curáis aquí. ¿Dónde? ¿Aquí mismo en el restaurante o dejándolo ahí? Simplemente. Bueno, dejándolo ahí, ¿no? Cuidándolo ahí. Curándolo ahí. Cuidándolo ahí. Cuidándolo ahí. Muy bien. Ese tiene tiempo, ¿eh? ¿Eh? Que tiene tiempo, sé que. Tiene unos meses. Los meses como guantos. Depende de los tiempos que haya, si hay calor, si hace frío, se le da más tiempo o menos tiempo. Uh-huh. Pero entre unos mesecitos está. Sí, sí. Tiene una pinta fantástica. Ah. Está buenísimo. ¿Cómo has empezado la ruta ahora tú comiendo queso? El queso está de vida. Imagínate si el queso está así. Prueba. Aquí tenéis la tapa ganadora del segundo premio Mejor Tapa de la Ruta del Recinto 2013, sí. Que se trata de una sorpresa esférica y se trata de una carne de recinto picada con unas especies árabes, con el centro peculiar de esta casa que habéis probado anteriormente, con un boletus envuelto en polvo de kiko y una crema de yogur agria. Es decir, hemos caracterizado lo que es la carne de retinto, la hemos llevado a, con especies árabes y otros... El retinto es la carne de denominación de origen que tenemos en la zona. Carne, carne de vacuno. Es la vaquita naranja esta que venéis. Sí, la que estamos viendo cuando vamos. Exactamente, la vaquita naranja que está ahí en la playa. Además, es una vaquita que se baña todos los días. Esa vaca va todos los días a la playa, se tumba en la orilla y se baña. Sí, 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 ya la he visto, ya. Si se meten hasta el agua, ¿no? Se meten en el agua, se tumban, se foto en la vida por todos lados. Entonces, como tenemos el atún que es de la zona y tenemos la vaca retinta, pues las jornadas gastronómicas se tratan en mayo del atún y la última. Y estas son las de septiembre del año pasado. La última semana de septiembre era la dedicada al retinto. La ruta dedicada al retinto. Y esta lleva pues jurado ganador al segundo premio, cata ciega y jurado profesional. Y los míos son la guerra. Habrá que probarla, ¿no? Y como por supuesto es de la casa, lleva el queso que nos peculiariza que habéis comido antes. Está mal. Pues también lo lleváis dentro de la capital. Venga, pues, genial. Pues nada, que la disfrutéis y a por ella. Muchas gracias. Mira qué olor tiene, acércate. Coge aroma. Esto es que lleva todas las especies. Está espectacular. La tapa del atún. ¿Es la que tenéis para este año? La de este año, 2014. Ajá. Y hemos hecho un juego. Uh-huh. Aquí la presentamos Trivial Tum. Ustedes apuestan entre ustedes mismos, la convidad o lo que haga falta. Y tenéis que decidir entre ustedes qué sabores lleva nuestra tapa. Cuando lo tengáis más o menos claro, levantáis la tarjetita de nuestro Trivial Tum. Y aquí abajo veréis los conceptos, vale, que tiene la tapa. Espero que os guste, que esté de vuestro agrado y que os lo paséis bien jugando. Sí.
Vamos a jugar. Es que es... No. La abuela le dice, no le va a dejar un besito. El... No sé, es que... Pero... Profundiza. Es como espíritu, ¿eh? Y profundiza, ¿verdad? El atún está abajo. La hueva es de trucha. El atún lleva el naranja, porque tiene aquí la naranja. El atún. Un puré de patata con naranja. Llegamos a la noche. ¿Puede ser? Sí, parece puré de patata. Y aceite de pimentón. Se va el leído. Hacéis arte de relación del atún, yo soy Juan. Mauro y Eva. Y Eva. Hola, ¿qué tal? Nosotros ¿tal? Somos el equipo... Argentina. Argentina. Jaime, ¿qué tal? ¿Y tú, italiano? Italiano. Italiano. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 9 años. Yo 9 años. Ya es la segunda Argentina que conozco aquí en Zara. Es un lugar que atrapa. Sí. Atrapa, sí. ¿Verdad? Por el tiempo, por la aparte comida... Aparte es que hay muy buena temperatura. O sea, hay mucho viento, pero la sí, temperatura pero es el invierno grande. No es tan duro. Cuando sí. No hay un levante fuerte... Aquí cuando sale el sol se nota. Empezamos en una feria aquí en el pueblo y vendíamos en la playa también. Uh-huh. Haciéndonos artesanía, bisutería. Gracias. Y luego empezamos a hacer camiseta, abanico y bueno, y un montón de materiales. Y este año introducimos la cerámica. Uh-huh. ¿Todo es producción propia? Sí, es producción propia. Pero somos dos y sí, y abarcamos varias técnicas, ¿no? También para no aburrirnos. Sí, sí. Entonces yo salgo de Academia de Bellas Artes y Eva toda la vida estuvo haciendo ropa, complementos y luego nos encontramos y decidimos empezar el proyecto Me Piace. Juanito, nos han recomendado que vengamos aquí a probar su tapa de la ruta del atún. A ver qué nos prepara. Señores, ¿qué mejor que una mascarilla para acompañar al atún? Una mascarilla. Y traemos enseguida las tapitas de la ruta. Venga, gracias. Venga. Juanito, vamos. Cerquita, Y aquí. Dios mío. Puesto tres tapitas para que veáis. Como un homenaje a nuestra tapa de toda la vida, nuestra tapa que se llama El Actualidad, que la hemos puesto como siempre. Es una tapa basada en nuestra tapa de amor actualizado de toda la vida. Sí. Con los mismos productos, con el mismo sabor, simplemente un poco más diseñada, ¿no? Muy bien, pues vamos a probarla. ¿Cuál fue esto? Muchas gracias. Esto yo creo que es mejor comérselo de un mordisco, ¿no? Y alucinar. Dime. Yo lo quito, ¿eh? La
vinagreta está guapísima. Y el aguacate le da un... Y el mango. El aguacate juega el mango. El mango, el mango. ¿Cómo va la tú? Distintos, tres tapas diferentes de atún. Espectaculares. Bueno, vamos a poner el cuarto. ¿Tiene mi familia? Una masa de pizza, tortita de calamar. Queso fresco también, atún, aceite de coberto. En vez de alga noni, sí. Tiene la masa negra de pan de tinta, ¿no? Pizza con tinta de calamar, ¿no? Después tiene el atún, en vez de arroz, tiene ricotta, que es un queso italiano. Y luego en vez de wasabi, tiene un aceite de albahaca, el mate. Cause the oranges of happiness have gone skiing. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Bueno, ahora nos toca la tasca, a ver qué especialidad nos da. De 39 locales ya llevamos 6, ¿no? 6. Esta es nuestra tapita, se llama Habanito de Atún. Es una tapa totalmente artesana, desde el plato, la vitola y el puro, todo hecho a mano. Esto es... Es una pasta brie rellena de tartar de atún, un tartar muy suavecito, aderezado solo con aceite de oliva y sal para no matarle los sabores. Luego lo que parece ceniza es sésamo negro. Y la salsa es una muselina, que es una mayonesa mezclada con wasabi. No pica mucho, no tenéis que tener precaución. No, no, problema, pero... Mojáis el purito como si lo fuese a apagar en el cenicero y se come prácticamente todo. Se come por la punta. Por la punta, no quema. No tiene arquitrán, pero queda tres. Es decir, es esto mismo, ¿no? Ahí está. Perfecto, espero que os guste, señores. Muchísimas gracias. Dios mío, qué pinta tiene esto, tío. A ver. Oh, madre de Dios. ¿Qué os parece? Oh, impresionante, oye, enhorabuena. La idea, bueno, desde el plato que hemos hecho nosotros plato, con la pitola, con el nombre. La. ¿Habéis tenido el detalle? Picante, pero muy suave. Un poco, sí, porque hemos hecho unas medidas para que no salga tan picante, porque a lo mejor no le gusta picante. Porque tenga el toque exacto. Hostia, tío. Mira, el color crujiente, la pasta brie no le quita sabor al atún. El atún lo acompaña muy bien. El tartar de atún nuestro es solo aceite de oliva y sal, nada más. No, a lo mejor no le metemos ni alcaparra, ni tomate rehidratado, no le metemos nada. Qué pasada. La foto de esta escena. Buenísimo. Dígame, que al final tiene un toque picante. Sí, bueno, ya cuando le mete ya moja mucho en la ceniza, como yo digo. Esto es una salsa de wasabi con mayonesa. Esto es atún picadito
con un poquito de aceite de oliva, sésamo y un aceite de soja. Y te hago uno para que lo veas, como nosotros lo hacemos. Esto sería así. Y esto sería un habano, como verás. Y esta sería la tapa terminada. Bien, un placer haber venido. Y para retintar otra cosa muy chula. Sí, en septiembre, ¿no? Septiembre, haremos otra cosa. Pues habrá que volver en septiembre. Ya estamos con ella, estamos con la idea. Venga, un placer. Soldiers, the army is a currency. The mirror on the mantelpiece tells me it's time to leave. Viene Rocío, viene Rocío con su tapa. Y te cuéntanos que vaya tela, ¿no? Qué bonita. Es grande, ¿no? Que sí. Sí, está bien. Gracias. Dime. Sobre una base de patatas fritas, lleva una guarnición salteada. El atún va a la plancha con un ají verde y quicos. Sí, quicos. Y la salsa roja es alioli y la azulita verde, como tú la quieras llamar, mostaza y miel. Mostaza y miel. Probarla, a ver qué tal. Venga, vale. Gracias. Gracias. Vale. Y ahora probarla. El atún que tiene ese punto saladito del tipo, o sea, no es el sal, simplemente es el... Se le echa sal a la plancha. A la plancha. Entonces, cuando se planchea, está la sal por un lado. Sí. Se le da la vuelta. Ajá. Se planchea, se vuelve atrás y después se le echa el quico a la parte que no lleva la sal. Vale. Por un lado lleva sal marina, sí. Y por otro el sabor de... ¿Y la del alioli esta rosa? La alioli rosa es que me entró a mí, digamos, un toquecito de la mua a la cosa, porque el alioli blanco lo pone todo el mundo y nosotros le podemos vamos a darle un toquecito. Muy bien. Es muy rico porque lo mezclé con la verdura. Sí, sí. Y es para acompañar un poco el atún de guarnición, sí, como el que... Pero es que, aparte de eso, o sea, la atún está especial, la patata, eso... Es algo... La patata es de un hombre que la cultiva con sal. Sí. Que no es una patata de esta que viene del... Sí, de la gran superficie, ¿no? No, son de un hombre que la cultiva... Además, tanto la patata como estamos gastando para la rosta del atún, cuando empieza el tiempo de los tomates, el tomate que utilizamos aquí para tanto para el salamorejo, también es el mismo... ¿Sabes? La patata está... Todo es de... Es que la combinación... Y esto, o sea, el atún es que es un... Bueno, son de buenas piezas, son de... Que tienes buena materia prima. Claro. Ya, pero, joder, puedes tener una buena materia prima, pero después esto, iniciarla con mal acompañamiento, pero no, pues que los quicos es que... Claro, esto lleva trabajo, ¿no? Esto no lo diseñas en dos días, esto es una cosa de... Esto es muchas peleas. Mucho probar. Y buscarle para que salga todo. La 1500, 1600 tapas tienen que salir todo igual. Claro, calentitas, ahí tenemos que estudiarlo mucho para que sepa. Entonces, ¿tú tienes más o menos? Pues mira, el año pasado fueron 1500, 1600 tapas. En 4 días, más o menos, ¿no? Sí, en 4 días. O sea, tú tienes los filetillos cortados, ¿de qué parte de la piel? Pues estamos cortando de cola blanca, de plato. Ah, sí, ¿sabes? La parte está... Es el lomo, pero con lo que le quitan para mojar. Sí. Dejándolo más jugosito, lo más seco para mojar. ¿Tiene menos grasa? El plato tiene más grasa, que la parte del plato, o sea, es del lomo la que más grasa tiene. Ajá. Sigue siendo una... También, bueno, es que hemos gastado medio atún. Entonces lo cortas ya preparado para la tapa. Claro, ya está preparado. Chap chap, la vuelta. Claro. Para... Porque si no es imposible sacar claro. El número de tapas. Por ejemplo, aquí ya está preparado 112 tapas. Ahí dentro de aquí estos hay 112 tapas. Pues venga, que haya suerte. A ver, ¿cómo quedamos este año? Bueno, Jaime, ¿qué te ha parecido la visita a Zahara? La verdad que increíble, sobre todo las
tapas, el tema del atún, la gente, la gente maravillosa, tanto los dueños de los locales como los camareros, una pasada, flipi, la verdad. Sí. And as the world went past, a stranger in my skin. Después de un día intenso probando las tapas de la ruta del atún en Zahara, los atunes, hemos vuelto a Sevilla y vamos a terminar el día con unas gambitas de Huelva junto al Guadalquivir y viendo cómo sale la luna llena por detrás de la Torre del Oro. There's no one to blame, no one to excuse. Guess it's alright, it's only the blues. Precious days.